están bien. Las moretes dicen que les ha dejado. Y yo dije, ¿qué te pasa? Si me agarro la tarde me van a regañar. Pero no. Ahí estaba yo de vos. ¿Qué mierda está? Uno de vos, más la gran pelada de cara que me vas a pasar porque me agarró la tarde. Y eso sí. Es que me van a rogando después. Sacar esto lo más pronto posible que pueda. Nosotros le vamos a responder aquí en este trabajo. ¿Qué pasa? Hay mucho por hacer, muchachos. Sí, así es. Ya le he pedido. Patrón. Muchachos, les digo, que sigan trabajando, pues, porque la verdad el tiempo corre y, como les digo, pues,
Así es. Yo tengo que tener peinado este trabajo. Pues. Sí, está bueno, está bueno. Gracias a nosotros. Yo confío en que ustedes son una persona, pues, que... Sí, patrón, nosotros nunca le vamos a llegar tarde. De pronto, pues, yo me voy a... ¿Se va a ir a sombrilla? Voy a tomar mi relajo ahí en la sombrita de palo, porque... Sí, está bueno, jefe. Ya vamos a llegar también nosotros por ahí. Pues la verdad, yo veo que sí. Estos muchachos, pues, que hicieron presente el trabajo, pues tienen interés en trabajar. Veo que sí le están echando ganas a los muchachos. Lo único, pues, estos dos mozos que me han fallado, pues, la verdad no sé. Voy a pensar qué es lo que, pues, les digo, les voy a decir que en realidad, pues, porque la verdad yo necesito más personal para trabajar. Necesito. Es más gente de tenga ganas, pues, allí de ganarse un par de pesos, ¿va? Porque está dura la vida, pues, si uno no busca un jalecito, pues. Quedaron mal, pues. Aquí me le voy a ir. Este señor no tiene otra hora de vida. Más que emergencia que me jaló. Ya no hablemos de eso, ¿no? Ay, hombre, qué seria la vida, pues, la verdad. Puede hasta ganarse un patito ahí de cuero de rana, pues. El billetillo a uno tanta falta que le hace, pues, y yo. Los muchachos, yo a ellos. ¡Ey! ¡Pardo! Venga para acá, por favor. Quiero hablar con usted. Espéreme, que ya casi poquito me falta para hacer la tarea. Que no me voy yo. Yo le estoy diciendo que venga, que ahorita necesito hablar con usted. Ahorita voy. Chacho, me tarde que... Vienen ahí tarde y... Vienen ahí todavía de delicado. Jefe, venga para acá. Pues, ¿y qué pasó con usted? Yo, no trabajo esto. Imagínese, pues. Lo pregunto con los muchachos y me dicen, ay, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ah? No sé cuándo, que se había regresado, que no quería trabajar, que venía renegando. Lo que pasa es que viera que ando algo malo el estómago, por eso no fue. Pero ahí está, si no me quedes, vaya a ver qué. Allí ya vi yo que ya volado en los montecitos. Sí, ahí está. Pues sí, alcanza a ver bien cabal. Eso no es. Y mire, que, viera qué montón. Imagínese a los muchachos allá, mire cuánto han hecho. Ve. Ellos se han trabajado con ganas y mire, se ve lo que se hace. Y usted, pues, ¿por qué viene así para presentarse así? Sí, mire, yo le voy a decir la verdad, patrón. Pues quiero ver cuál verdad me va a decir, pues, porque yo no. Quiero que me dé una explicación ahí. Usted sabe que todos tenemos necesidades. Sí, todos tenemos necesidad. Y es por eso que a mí me gusta la puntualidad. Como le mencionaron los hipótesis, los iba a pagar, pues, el día. Y usted dijo que no los iba a pagar y no que a trabajar. No me quedó nada más que ir a buscar un ayote. Y es que yo no busqué para que fuera a buscar ayote, porque trabajaba. Pero es que no tengo nada que comer en la casa, entonces mire, yo fui a buscar un ayote. Mire, le voy a decir algo, yo a usted lo aprecio bastante, sí. Le tengo un gran cariño, la verdad, lo quiero como un hijo, pues, para decirle la verdad. Le voy a regalar. Entonces, le voy a dejar pasar este errorcito, esta desobediencia que me ha hecho. Pues. Gracias, patroncito. Pero sí, no se confíe, oiga. Hasta usted me quita el sombrero. Yo le digo, como le digo, pues, lo respeto y le tengo aprecio, pues, un buen muchacho. Y quisiera yo de que usted, pues, se vaya ganando sus pesitos. ¿Qué tal? ¿Le parece bien la oportunidad que le estoy dando? Le puedo dar. No lo veo tan alegre que digamos. No. Patroncito, gracias. No, ya sabe, como le digo, pues, pero va. ¿Cómo le gana siempre? ¿Entonces no quiere el ayote? No, ahí llévelo usted, pues ahí lo come asadito. Mi mamá no le va a estar trayendo el bello ni yo. Mire, qué muchacho esto, va. ¿Qué pasa? Ahorita viene. ¿Ah? ¿A trabajar se dijo? Hay que darle por trabajar. Ay, a vos si viene a trabajar. Ah, ¿no? ¿Cuándo estamos campeando? ¿Y por qué me has dejado lo más difícil a mí? No, pero está fácil, Estuardo, si yo un matocho nomás. Estuardo, yo no es que sea así como dije, chambrosito. Pero qué pasa con un coche. Usted trabaje mejor. ¿Tiene trabajo ya? Sí, a mandarlo bien después de que viene tarde. No es que lo venga a mandar, lo que pasa es que quién anda metiendo con el hijo del patrón o qué. Que viene a mandarlo. Bueno, porque el patrón dije que le tiene cariño ya. Ya lo quiere mandar. Mire que canotero, deja baile. Sí. Ah, pero es el mismo, este tipo, este ha pasado algo. ¿Qué es que va a decir que pasó algo? No, ya está
Este del comedor que me ibas a traer, ¿no? Hombre, espérese, ahorita estamos planeando si vamos a ir allá. A esta hora ya casi aquellos salen con el día y van a recibir su pago. Y yo, ¿qué? Ya son de tripa, ni que eran mango ahí. No, espérese, vamos a ir. Pero sí está comiendo bastante, ¿no? Te voy a comer, mira, este. No, 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 come. Ya, cosa le puede dar, este, corre que le canso. ¿Y entonces, pues? No, pues ya vamos a ir. Estamos, ahorita estoy viendo si vamos allá al escondido o vamos al destapado. Mejor al destapado, porque allí se ve mejor la comida. No, pero ahí solo filetes, solo pechuguitas, ¿verdad? Por eso, pero... ¡Espérese, hombre! Y es tarde, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vas a hacer? A acomodarme, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Venga! ¡Woo! Buena. Mamacita es para mí, señor. ¿Qué pasó? ¿No conoces algún comedor por ahí? Montón, ¿no? ¿No conoce el de ida, el destapado aquí de la vuelta de la esquina donde vive don Luis Vázquez? No. ¿El que está del otro lado, hombre? No. Agua, top. ¿Qué quiere? ¿Para qué me llamo? No, hombre, nosotros... ¿Dónde va usted? Queremos... Ah, debe haber una amiga. ¿No lo va a llevar? ¿Y para qué lo puede llevar usted? Tal vez tiene comida. Espérame, que me lleve quiere sin yo. ¿Y cree que no lo puede hacer un favor? Sí, pues. No, es que... No, hombre, no. Que si les enseña el camino, la... ¡Vaya! Bueno, y lo podríamos asar. Coyote, era el igual, ya le estaba quitando la comida. No, es que mira, nosotros vamos para el restaurante del otro lado. Ah. Pero no sabemos cómo llegar, como nosotros no somos de aquí. Somos de, sí, del otro lado del río. No de aquí, somos del otro lado del río porque de hasta la casa. No me crees que somos de otro país porque es mentira. Creo que los puedes... Pero si es de aquí, tienes que conocer el comedor. No, hombre, lo que pasa es que mi mami cuando estaba chiquito nunca me dejó salir con grande. Ay, déjenlo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué lo podíamos comer? Pues sí. Sí que está re buena la comida. Y así era estar re buena. ¿Esa comida que vamos a comer ahora? Mira, la comida. Ajá. Porque la comida que me estaba imaginando está re buenísima. ¿Qué le pasa a usted? Me imagino que los comedores pueden la comida. Bueno, ahorita todavía no la he probado, pero y si la pruebo, de seguro me va a gustar. Si encuentro comedor, probable. Ah, está bien, entonces, pues, entonces voy a ir. ¿Vayas entonces? Sí, yo voy a ir con él. Va, está bueno, va por ahí. Va, pues, fue un gusto. Vaya. Boa. ¡Ay, comedor! Ahí venía el pollo, voy, lo dejamos ir. A eso no vamos a llegar nunca. ¡Ay! ¡Cosa que está! ¡Qué es esa comida! Hola amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Tuve un problema. ¿Y es? Contame. Que me despidieron de mi trabajo. ¿Te despidieron de tu trabajo? ¿Qué pasó y por qué? Lo que pasa es que ahí andaba un perro y yo tenía así los trastes, lo que son. Uh-huh. Los platos, y mi mamá subió los pies y le dio vuelta a la charola y cayeron todos los platos y se quebraron. Y por eso y te despidieron. Y me culparon a mí que yo los había quebrado derecho. No fue así. Pero no te pongas así, vas a encontrar otro trabajo, ya vas a ver. Ya sabes que encontrar otro trabajo mejor y por algo pasan las cosas, no te pongas así. Y lo peor. Ay, más que me estuvieron molestando unos pichos, pero... ¿Unos pichos? Sí. ¿Y eso? Nada, que ahí se pusieron a decir un puño de cosas y... No les hagas caso, a veces la gente critica sin saber y no les hagas caso, ahí dejalo, pero... Vámonos para tu casa, no estés aquí sola. A ver si te pasa algo para estar aquí. Vamos. Voy a ver cómo le explico a mi mamá. Porque... Ya vamos a ver cómo lo hacemos para que ella no tome a mano lo que te pasó. Una creciente y la
Vamos a ver que te va a comprender si es consciente que te pasó y tus papás no te entendieron, pues. Cosa de ellos, pues ellos también te entienden a uno. A ver. Buenas. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Pues bien, mira, ¿qué es lo que hacer desde la casa siempre? Yo estoy viendo siempre en sus labores diarias. ¿Qué le pasa bien a la gente? ¿Qué pasó? ¿Usted no sabe venir a esta hora? Viene un poco más tarde. Mire, ¿cree que se sienta como sí, no? Siéntense. No, usted, sí, siéntense. ¿Usted? Ah, ¿yo? Sí, es que le vamos a hacer algo muy... Bueno, ella va a hacer algo muy importante. Ah. Creo que es mejor que esté ahí. Ah, ¿qué es? Contale. Hoy vine temprano porque me despidieron de mi trabajo. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no hice nada. Ay, el trabajo uno no lo van a despedirte por gusto, hija. Lo que pasó es que andaba un perro allí y yo tenía los trastes así, los platos en, ahí bien lavaditos y todo, y el chucho subió las patas y le dio vuelta. Y los quebró y quebró todos los platos y a mí me echaron la culpa de que yo los había quebrado. Pero eso no tenía por qué, si le explicaste a la señora, sí, a los patrones no que vuelve el perro. Me dijo, no, que usted por andar ahí de loca, me dijo, lo quebró, que no sé qué. Me despidieron, me dijo. Imagínate, estaba más emoción que entraste de trabajo. Lo malo que para encontrar un trabajo aquí está serio. Ah, eso sí está un poco difícil, imagínate, yo me quedo en los quehaceres de aquí. Ay. Pero bueno, la verdad, pues. Yo sé que trabajo vas a hallar en otra parte, eso no es muy difícil. No te preocupes, vamos a salir adelante. Siempre así se comienza, hija. No te preocupes, ahí deja a los patrones. Yo sé que pues son un poco crueles porque la verdad no entienden. Uno puede, hay que ser humilde, hija, pero hay que pues, como dicen, levantar la cara. No te preocupes, vamos a hallar otro trabajo. No te preocupes por eso. Todo el día.